Va a sacar otra vez River, pero ya la ha perdido. No pasa la mitad del campo River. Está muy atrás, ¿eh? Apareciendo Cristóforo. Cristóforo para Pedro Milán. Se retrocediendo con Hernán Menose. Menose para Leo Coelho. 0-0. Apareciendo el brasileño Rivero, que no va sobre Coelho. Se la deja para Cristóforo, el número 5 que maneja el fútbol desde el círculo central. Una pelota a la espalda ahora de Quinte para la Quintana. Baja con golpe de cabeza. Le va a pegar Milán. Se tiene para prenderle. No se animó. Viene otra vez para la Quintana. Por bajo para Arezzo. Media luz. Una remató. No tenía nada de eso. Matías Arezzo, de pierna izquierda también, es una fiera. Es Matías Arezzo, es el goleador del fútbol uruguayo 2023. Matías Arezzo, realmente una fiera para este Peñarol. Gana 1-0 los 8. Pura calidad, y no digan que no lo anticipé. Dije Arezzo, controla, gira y te mata. Y es lo que acaba de hacer. Control, fuera de la media luna, media vuelta y a cobrar. Bien lejos del vuelo de Correa. Peñarol tiene un delantero que te lleva a la cima. Peñarol tiene un delantero que te hace ganar partido. Peñarol tiene un delantero que no perdona a nadie y a sus ex compañeros. Gana Peñarol 1-0 porque tiene a esta fiera, Matías Arezzo. Es el primero de Arezzo en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos en Fútbol País. Sí, pero alguien marcaba como una mano, no sé qué viene a ver. Sí, sí, pero es dentro del área. Pero para Peñarol. Hay un cabezazo. Sí, sí, hay un cabezazo. Ah, en el área sí. De River. Hace rato ya. Sí, de... sí, hace rato. Claro, pa. Por eso costaba. Chequeo de penal a favor de Peñarol. Mira, la mano es. Mirá. Del Mono Pereira. Es sí. Esa. Es la del Mono Pereira, es penal para Peñarol. Es una mano despegada del cuerpo. Cabezazo de Arezzo, pega la mano de Mono Pereira. Ah, con razón un jugador de Peñarol está diciendo nada. Cristóforo. Cristóforo le decía eso. Bueno, ya todos sobre el VAR. Yo en un momento digo, ¿pero qué ha pasado? Claro, si me lo fue, pasa que el tiro de Castro fue el palo. La atajó Thiago Cardoso. No había ninguna jugada ahí polémica. No, por eso, aparte se iba hacia afuera. No, tenía un jugador de Peñarol delante y reclamaba como tiro de esquina. A ver que viene Daronco. Penal. Viene Daronco. Penal. Aparte, penal para cambia Peñarol. El trayecto de la pelota, la mano del Mono. Claro, penal y tarjeta amarilla para Maximiliano Mono Pereira, que sabía que estaba condenado. Peñarol lo está a punto de ponerse 2-0. En el minuto 14, Eduardo, impensado que Peñarol resolviese el encuentro tan rápido. Sí, era impensado. Oscar me dijo, ¿ves muchos goles? Si se abre el partido rápido, sí, le dije, vamos a ver muchos goles. Bueno, Peñarol lo abrió rápido y ya tiene la chance de poner el segundo. Y lo va a patear Arezzo. Y se viene Matías Arezzo para rematar el penal en el arco, Fabricio Correa. Más de 10.000 espectadores tenemos aquí en el campo de Maldonado. En el arco, Julio César Abadí. Qué nombre, ¿no?, para Peñarol. Julio César Abadí, donde Arezzo va a rematar justamente el penal en el arco Correa. No mide rival Arezzo, ¿no? No tiene ni siquiera piedad por su ex equipo. Se preparan las gargantas en el campo de Maldonado. Todos de pie. Daronco, que habla con Correa, camina de lado a lado. Alfredo Arias. Le va a pegar Matías Arezzo. Los brazos en jarra del goleador de la fiera, Matías Arezzo. En el arco, pequeños saltitos de Fabricio Correa. Ya le hizo uno de Arezzo a River. El penal que remató ante Boston no le fue bien. Veremos ahora si tiene la revancha. Se viene Matías Arezzo. La mirada de goleador en el arco. Corre el pitazo de Daronco. Se viene Arezzo, la fiera. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Arezzo. La fiera Matías Arezzo con un toque de calidad sobre el palo izquierdo de Correa a los 15 minutos y medio del primer tiempo en Maldonado. El que pasea
es Peñarol, pero a River. En Punta del Este, el que pasea es Peñarol a River por la Copa Sudamericana. Arezzo, increíble, no tengo adjetivos. 2-0. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Si la emboca de cualquier lugar, ¿cómo no iba a mandarla a guardar desde el punto penal? Elige bien el palo, el arquero toma la otra decisión y Arezzo le dice a Peñarol: muchachos, estamos consiguiendo el triunfo, querían goles, acá estoy haciendo los goles que querían, para eso vine, para hacer goles. Gana Peñarol 2-0. River totalmente desbordado, imposible de frenar a Peñarol por la forma en la que está jugando. No gana ningún duelo, marca mal y además de eso no retiene una pelota. Peñarol le pasa por arriba. Y acá otra pelota que viene hacia adentro y queda en las manos, de Correa. Perdón, cerremos. Es el segundo de Arezzo en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el Fútbol País. Seis partidos. La salida de Thiago, la pelota que viene larga, que aparece para que despeje Rivero. Finalmente peinaba el Mono Pereira, que recibió tarjeta amarilla en el penal y va a ser lateral para Lucas Hernández. Se acerca de los 20 minutos de este primer tiempo, ya gana Peñarol 2-0. Aparece Cristóforo, lo marca el jugador Ramiro Cristóbal. Cristóforo que juega hacia la derecha, lo ve a la Quintana, a la espalda de siempre, de que de siempre la Quintana, siempre aparece por ese lado y siempre llega, viene con el centro y aparece Correa sobre el área chica, el arquero de River. No veo por dónde River puede llegar a Peñarol a dañarlo. Ha sido muy letal lo de Peñarol en 20 minutos. Pero para dañarlo vos tenés que hacer algo, ¿no? Primero que nada, saber administrar la pelota. O podés jugar en largo si querés, pero para en largo un jugador solo es imposible. Es Rivero contra cuatro defensas de Peñarol. Entonces por esa vía no va a llegar. Y por abajo, cada vez que intentan por abajo, fracasan de forma reiterada. No va la pelota nunca al jugador que tiene que ir. Y quedan muchos jugadores estáticos. Y pierden con la velocidad de Peñarol. Y acá corre la Quintana con Milán, Milán para la Quintana y es el tercero. Aparece el toque hacia atrás. Viene con el toque, el cabeza, tiró. Una maravillosa jugada de Peñarol desde el sector derecho. Debió ser gol del cabeza Rodríguez, pegó en el palo. Y luego la volea del Pedrense, que en los pies del que había comenzado todo. El remate de Milán. Literal. Cerra y vamos. Peñarol juega muy bien. Gusta, gana, golea. Y sigue el sueño de la Copa Sudamericana. Y lo hundió, lo derrumbó, lo demolió a River. Impresionante ya. La primera intención de llegar por afuera fue muy efectiva. Generar el espacio, un doble espacio, porque es el espacio para el extremo, que es la Quintana, el espacio para el cabecita Rodríguez, que llega solo. Solo llega Rodríguez para meterse en el área grande. La para, la acomoda y remata. El tiro pega en el palo. Y en el palo rebote lo agarra otro jugador de Peñarol. Lo de River están mirando la luna. Acá en Maldonado, lo de Peñarol disfrutando. Es un baile descomunal. Un juego exquisito. En velocidad, en buen trato de pelota, en explotación de los espacios. Espacio que fabrica la capacidad de Peñarol para jugar al fútbol así. Con velocidad y con ritmo. En goleada. Y si no se frenan, ay mamita querida, el baile que se va a llevar River en el juego y en la red. Es el primero de Milán en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, en Fútbol País. Burgues 27-22. Despeñaron de la fiera. Matías Arezzo. Cuando Arezzo entra al área, cuando Correa se quería quedar con el balón, también los goleadores tienen que tener suerte. Le termina quedando servida luego de la primera definición. El pase de Kevin Méndez fue exquisito. 4-0, hat-trick de Arezzo. Una fiera indomable.
hat-trick, es infernal lo de Arezzo, sí, como lo dijo Bertolini. Le ponen una pelota al vacío, a ese espacio que va a buscarlo Arezzo y el marcador, pero no lo logran frenar. Cuerpea bien el jugador de River, sale el arquero, se la quiere contener, la quiere ganar en el duelo. Le rebota, le queda servidita Arezzo con el arco libre, así tiene el arco libre. Este asesino del gol, esta fiera que se come todo dentro del área, la mandó a guardar de nuevo. Gana Peñarol 4-0. Hat-trick de esta bestia que no descansa, de este hombre del gol que está sumamente encendido. Con Arezzo todo es posible. Es el tercero de Arezzo en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, en Fútbol País.